Castaño en el máster para que ustedes nos puedan escuchar a través de la radio. Pero también por plataformas estamos en Facebook, que nos escuchan en directo en este momento. En Facebook, Mapaula Radio, nos pueden escuchar o quedan grabados para que ustedes tengan acceso a cualquier momento. En YouTube, en Spotify y en Amazon Music también nos pueden encontrar ya. María Paula Toro nos pueden encontrar, o en Amazon Music también estamos como Naturaleza y Salud, María Paula Toro, o Naturaleza y Salud. Es la nueva plataforma que tenemos por otro medio más especial para que los compartan con sus amistades, su familia, como lo deseen. Pero vamos a iniciar entonces nuestro programa radial hoy con todos los invitados, como siempre, muy, muy interesantes. Vamos a ver de qué se trata y de verdad, bienvenidos. La crema Sidicán es uno de los productos que nos viene acompañando desde hace muchísimo tiempo y quería hablar un poquito de ella porque la crema Sidicán nos está trabajando en la piel. Todo el tema es en la piel, pero todos los pedacitos de piel. Nosotros tenemos diferentes tipos de piel en el cuerpo y aparte de todo, distintos pHs. Aunque la piel, su tendencia es a tener un pH más ácido para poderse proteger de los agentes externos, bueno, tiene distintas texturas y pHs. La crema Sidicán tiene muy buenos ingredientes juntos y tiene varios para ir directamente a la situación que estemos utilizando. Sirve perfecto en el cuero cabelludo cuando hay caspa. Cuando hay caspa significa que tenemos niveles bajos de omega 3 en el cuerpo, o sea que necesitamos aumentar omega 3 y con eso vamos a disminuir la caspa. Entonces no solamente es por fuera, también es por dentro. Entonces la crema Sidicán nos ayuda en la caspa, de cualquier tipo de caspa seca o grasa, en dermatitis, en si salió un pequeño hongo, hay una infeccioncita, cualquier cosa en el cuero cabelludo, para cambiar un poco, no es tanto para la cabellera, sino como para los poritos, para el cuero cabelludo. La crema Sidicán se puede utilizar perfectamente en el rostro, ayuda a la tonalidad y trabaja muy bien en esas pequeñas infecciones que se llaman acné, que están en los poros y se van infectando. Entonces se puede utilizar perfectamente la crema Sidicán. Y también se debía trabajar la clorofila. Yo he mencionado en muchas ocasiones la clorofila y a veces se me pasa que con el acné, bueno, con el acné va de la mano la clorofila para tratar por dentro, porque la clorofila está desintoxicando. Entonces la crema Sidicán, aparte de ayudar a limpiar en el acné, a emparejar el tono de la piel, está ayudando a nutrir la piel. Si queremos restaurarla, hay que nutrirla. Que empezar primero por una buena nutrición y es lo que está trabajando la crema Sidicán. Para otras partes del cuerpo donde haya hongos, donde haya una herida, ayuda a regenerar la piel, cualquier llaguita, cualquier situación que veamos de la piel va perfecto. Hongos en las uñas, lo podemos trabajar con aceite de tea tree y la crema Sidicán. Los dos se combinan muy muy bien directamente en el hongo donde de la uña, o en cualquier parte del cuerpo si hay un hongo o hay dermatitis o lo que esté viendo que va a haber descamación o que hay alguna situación. Descamación en la piel significa que falta omega 3, igual que estamos hablando de la caspa. Descamación en cualquier parte es que me está faltando omega 3, pero cuando salen hongos y estas cosas, bueno, está faltando flora bacteriana. Pero la podemos tratar con tea tree y la crema Sidicán es súper importante por la parte de nutrición. La crema Sidicán se puede trabajar perfecto en hemorroides. Cuando hay hemorroides, se aplica 3 veces al día en el área anal. La crema Sidicán va a empezar a cauterizar, a desinflamar y a limpiar la zona perfectamente, a cambiar el pH para que esa hemorroides no siga molestando. Otro factor importante en el que se trabaja la crema Sidicán es en el área vaginal, cuando hay infecciones vaginales o resequedad vaginal. Cuando hay infecciones también se podría trabajar con el aceite de tea tree o se puede manejar sola. La crema Sidicán se puede aplicar 2, 3, 4 veces al día sin ningún problema. En este caso se aplicaría en el área vaginal, debe estar la zona limpia, no se necesitan jabones,
vaginales, nada de eso. Solo agua es suficiente y aplicar la crema Sidicán mañana, tarde y noche. La crema Sidicán se encuentra en la bodega de María Paula, lo encuentran al 524-1791. 524-1791. Solamente tenemos servicio a domicilio para quienes lo necesiten, pues llaman, lo piden y tienen ahí su crema Sidicán a disposición, lo mismo que la clorofila, el aceite de titrí y muchos otros productos más. 524-1791. La crema Sidicán tiene una gran ventaja, no tiene problema con el sol. Se puede aplicar en el rostro, en la piel y puede salir que no va a manchar, no tiene ningún químico, nada de estas cosas, o sea que se puede utilizar. Lo más correcto es aplicar la crema Sidicán, lavar muy bien la cara o lo que se va a utilizar, la crema Sidicán y luego el bloqueador solar si se trata del rostro. Luego, eso casi que es después de haber nutrido la piel. Crema Sidicán 524-1791. 524-1791 para que pidan la crema Sidicán y la tengan mucho más fácil en casa. Bueno, esto es muy importante. Esto es muy importante porque tenemos solo servicio a domicilio. Te lo recuerdo, solo servicio a domicilio. La única forma que tenemos en la bodega. Entonces es llamar o me pueden escribir también a mi WhatsApp, que empieza en 1, que hay que cambiar el país, 1, país Colombia 57, Estados Unidos es 1, entonces escriben el 1, 619, 610, 8859, 619, 610, 8859. Esa es la línea mía de WhatsApp, que me pueden escribir las que pueda responder. Bueno, por aquí nos podemos comunicar y también por aquí pueden hacer los pedidos perfectamente. Bueno, también quiero, bueno, como siempre, recordarles, estoy tratando de comunicarme con Catalina Walton, no he podido ubicarme con ella. Héctor, si ella nos llama, pues para que me ayude un poquito a ver si la podemos tener en la bodega. En la bodega, el jabón cremoso de avena, que es excelente. El jabón cremoso es especial para mantener la piel limpia, hidratada, pero lo más importante, libre de impurezas, pero sin perder la textura de la piel. La piel tiene grasas que son muy importantes, que deben permanecer. Entonces, se puede estar aprovechando cuando se utiliza este jabón. El jabón de avena viene en dos presentaciones. Esas dos presentaciones viene grande y es ideal para cuando uno se va de viaje o, por ejemplo, empezar a ensayar. Entonces, el mini es mucho más económico el grande porque rinde más y pues entonces puede ser mejor elegir el mini para, pero muchas personas compran el jumbo, pero la ideal, lo que ustedes quieran decidir. Este jabón se guarda en la continuamente, se está guardando y uno puede tenerlo, ponerlo, dos, quitar. Héctor, Catalina, para la línea, creo que ya la tenemos conectada. Entonces el jabón, para un frasquito, un tarrito muy muy limpio y lo mantenemos a la mano por 2 o 3 días. Si no, cada vez vamos a la nevera, lo pisamos en el rostro, hay que cuidar muy bien. Ya vamos con Catalina, hay que cuidar muy bien, tiene químicos. Puede, vamos con Catalina que nos acompaña el día de hoy a ver qué nos tiene. Catalina, muy buen día, bienvenida. Muy buenos días a toda la audiencia. Me encanta tener la posibilidad de acompañarlos el día de hoy. Tuvimos un poquito de problemas de comunicación, pero acá estamos súper firmes. Pues María Paula, me parece que este es un aporte en el que tenemos que seguir haciendo mucho énfasis.
Porque hemos estado acostumbrados, María Paula, precisamente a utilizar productos que incluso dejamos destapados al lado del nochero, al lado de la cama, y que el producto sigue perfecto, digamos, en buenas condiciones de uso. Entonces, esta es una línea muy especial, la línea que tenemos disponible en bodega es una línea muy especial con unos oligoelementos precisamente que aportan mucho valor a la salud de la piel y debemos de tener unos cuidados especiales con nuestro producto. Por eso tenemos dos presentaciones del jabón de avena. Tenemos la presentación Jumbo y tenemos la presentación Mini, que es precisamente la que pueden llevar las personas cuando van a viajar fuera del país. Es un producto que puede romper cadenas, puede estar fuera de la nevera un tiempo, o sea, una semanita. Incluso cuando nosotros lo enviamos fuera del país, el producto rompe la cadena de frío sin ningún inconveniente y sin que se dañen las características, digamos, beneficiosas del producto para la piel. Pero es importante que cuando ya entramos a hacer la manipulación del producto, pues tengamos una cierta precaución. Esas precauciones son no introducirle la mano, siempre sacarlo con una cucharita limpia y seca. Fuera de mantenerlo muy bien cerrado y de preferencia siempre en la nevera. Ya también les hemos contado cómo el jabón de avena en especial trae muchos beneficios desde el punto de vista fisiológico cuando lo aplicamos frío sobre la piel. Entonces, trae muchos beneficios y al ser un producto que no tiene aditivos químicos, que no tiene preservantes, pues entonces va a ser mucho mejor cuando lo mantenemos frío y prolongamos de esta manera la vida útil del producto. Y no porque la presentación grande no sea eso, sino que las personas que usan la presentación Jumbo, María Paula, es porque saben que usan el producto para el cuerpo, que lo utilizan porque son personas de pronto con una condición de piel muy grande y se lavan 3 veces al día la piel. Entonces, les hemos dado a estas personas las indicaciones de uso y por esta razón está la presentación Jumbo, que precisamente favorece a las personas que tienen un mayor uso del producto, que aparte de esto tienen una condición específica en la piel y que fuera de eso lo usan también en el cuerpo. Entonces, estos son productos muy especiales, María Paula, son productos libres de aditivos químicos. De hecho, nosotros hemos hablado en repetidas ocasiones, María Paula, de cómo el producto o los productos se pueden utilizar en niños, cómo se pueden utilizar en jovencitos, en personas con patologías de tipo clínico, en personas que tienen o están pasando por tratamientos muy complejos como el cáncer, como la rosácea, como incluso cierto tipo de queratosis que son muy agresivas o ciertos tipos de dermatitis que son muy raras y que se presentan en la piel y logramos con el uso continuo del producto y con las rutinas adecuadas propias de este tipo de patologías, logramos una mejora en la sintomatología de estos tipos de pieles. Entonces, de ser altamente cargados de químicos, María Paula, pues muy seguramente no pudiéramos llegar a muchas personas que tienen esta necesidad porque tienen una enfermedad en la piel o porque están presentando ciertas apariciones en la piel o para las personas sanas, para los niños o para los adolescentes con acné. Entonces, esta es una línea muy especial. Recordemos que exclusivamente el jabón de avena es un producto que debemos mantener refrigerado pero que trae muchos beneficios para la piel. Que nosotros también desde acá recomendamos, por ejemplo, que el tónico Unify sea utilizado también frío, porque genera una sensación de frescura importante y ayuda de esta manera también al cerrado de los poros. Lo que son el Coco Row, nuestro suero matiz de seda, que es un espectáculo para la piel, pues sí lo recomendamos fuera de la nevera, al igual que el Grow Lash, que es nuestro producto que tenemos hace muy poco tiempo disponible en bodega con muchísimo éxito. Las personas lo preguntan muchísimo y ya hemos tenido comentarios maravillosos de que a las personas les encanta, que lo están utilizando con grandes resultados. Entonces, estos son los productos que sí debemos tener fuera de la nevera, por su densidad, por su posición, por otra serie de factores. Pero ninguno de los productos tiene aditivos químicos, entonces es bien importante que tengamos esto en cuenta, que estamos utilizando una línea que es completamente viable para la piel, que es una línea diseñada precisamente para poder llegar a muchas personas que necesitan encontrar una solución para diferentes problemas de la piel y que es una línea muy favorable por su nivel de concentración. Y que solo tú, María Paula, tienes unas tarifas súper especiales de la línea que en ninguna parte de las personas lo van a encontrar. Entonces,
Esta línea se encuentra con precio especial a través de María Paula con la bodega que ustedes ya conocen el teléfono. Entonces yo los invito para que usen productos que en este momento son afines con la piel, que están totalmente alineados en la composición con la bioquímica de la piel, precisamente para ayudar a mejorar diferentes factores. Entonces ya sabemos el jabón cremoso de avena, mantenerlo dentro de la nevera, preferiblemente el tónico Unify también, y los otros tres productos si van por fuera. Pero es fundamental que tengamos rutinas que precisamente ayuden a nuestra piel a que se vea sana, a que se vea bonita y a que podamos prolongar este estado de bienestar el mayor tiempo posible. Y eso lo vamos a lograr con esta línea maravillosa que tenemos disponible en la bodega. Es muy importante todas esas aclaraciones, porque definitivamente el cuidado de la piel, lo decimos todo el tiempo, es muy importante para mantener aceites especiales que tiene la piel y no los perdamos con jabones químicos o dañemos la flora bacteriana, sino que la podamos estar manteniendo y teniendo siempre intacta y como debe ser, con el equilibrio como debe ser. Pues Catalina, es muy importante, tenemos todavía unos minuticos, me gustaría que habláramos un poquito de el tratamiento para las cejas y las pestañas que salió para el mes de las madres. Claro que sí, María Paula, de hecho es un producto fantástico. Yo les estuve contando hace algunas semanitas ya de cómo este producto a mí me había transformado, digamos, la parte del cabello. Por ejemplo, sabemos que es un producto que utilizamos específicamente para la rehabilitación de las cejas y de las pestañas, pero que en mi caso lo he utilizado y que de hecho todo el piloto de prueba de producto, porque nosotros hacemos directamente toda la prueba de producto, así como cuando salió el jabón de avena hace más de 35 años, de hecho todos los pilotos se realizaron en mí precisamente por mis problemas de alergias. Entonces de esta manera sabemos que el producto funciona en personas alérgicas y sobre todo en niños, porque yo fui el usuario cero, María Paula. Entonces quiero contarte que fue la misma historia en el caso de el Grow Lash. Yo lo comencé a utilizar en las zonas del cuero cabelludo donde sentía que tenía zonas despobladas de cabello debido a la caída tan severa de cabello que sufrí durante mi embarazo, y comencé a ver a los 8 días, a los 10 días, una serie de cambios muy interesantes. En este momento mi fibra capilar está mucho más fortalecida, se ve mucho más sano mi cabello, es más resistente, se me está cayendo sustancialmente menos. Entonces, yo sí los quiero invitar a que si vamos a utilizarlo como un rehabilitador de cejas y pestañas, pues entonces vamos a tener la piel siempre muy limpia, o sea, luego de hacer toda nuestra rutina de la piel y con la piel completamente limpia, vamos a coger un cepillito muy bien limpio. Si vamos a reciclarlo del paquetico de la pestañina, pues tenemos que lavar muy bien y sanitizar muy bien ese cepillito reciclado, y le vamos a colocar una gotica del Grow Lash. Por su composición, al tener aceite de aguacate, aceite de ricino, aceite de almendras, entre otros oligoelementos, además de las vitaminas, yo sí les recomiendo que usen una sola gotica, porque es muy concentrado, es un aceitico denso, o sea, tiene una textura más gruesita, y la vamos a aplicar en la extensión de la pestaña. O sea, vamos a peinar la pestaña y vamos a peinar la ceja todas las noches con esa gotica del Grow Lash. Vamos a comenzar a notar un cambio significativo durante la primera semana. Va a mejorar el brillo de la ceja, va a mejorar el brillo de la pestaña, va a empezarse a ver mucho más fuerte, resistente, y se va a ver mucho más bonita también. Y también vamos a evitar esa caída, o a las personas que están o que han utilizado muchas pestañitas postizas, esas pelo a pelo, que se nos ha caído las pestañitas, pues entonces ahí las vamos a utilizar para rehabilitar esa caída tan severa o crónica de la ceja o de la pestaña. Entonces, esta es mi recomendación. Y si lo quieren usar en el cuero cabelludo, les recomiendo que lo utilicen en la noche. En la noche lo vamos a utilizar, vamos a hacer muy buen masaje en el cuero cabelludo haciendo procesos de estimulación en la microcirculación sanguínea del cuero cabelludo, luego de aplicar en las zonas donde consideramos que necesitamos un poquito más de atención. Puede ser en la zona del nacimiento de cabello, en la parte de la línea de la diadema del frente del rostro, o incluso en la coronilla. Ahí es donde yo les recomiendo el uso del producto. Pueden usar
una, dos, tres goticas según sientan que lo pueden necesitar. Y al día siguiente, obviamente, vamos a hacer un muy buen lavado de cabello para que el poro también respire y que de esa manera a la noche siguiente podamos seguir haciendo este proceso para la rehabilitación de esa fibra capilar, María Paula. Pues Catalina, muchísimas gracias por todos esos mensajes muy interesantes, muy importantes, y el cuidado de la piel es supremamente importante y se seguirá mencionando. Catalina, muchas gracias por la compañía del día de hoy, aquí la espero la próxima semana. Claro que sí, María Paula, recuerden que la razón de ser nuestra son todos ustedes allá en el otro lado de la radio, y espero que tengan muchas dudas, muchos comentarios, que nos escriban a través del número de La Bodega para mandarles muchos mensajes y resolver todas las dudas que tengan sobre el cuidado de la piel y muchas más cosas, María Paula. Les envío un fuerte abrazo y que tengan un maravilloso día. Chao, chao. Catalina, muchísimas gracias por esa compañía. Bueno, y les recuerdo, el jabón cremoso de avena, sus dos presentaciones, el suero, el tónico, el reparador de cejas y pestañas, todos están en La Bodega, el Coco Rose también, que es para limpiar. 524-1791, 524-1791. Bueno, y vamos a escuchar a nuestro abogado que nos ayuda a resolver muchas situaciones bien resueltas desde el principio, y vamos a ver qué nos tiene para el día de hoy. Escuchemos el mensaje. Abogado Diego Fernando Perlaza Rodríguez, asesoría y representación jurídica en sucesiones, pensiones, divorcios, contratos de arrendamientos, regulación de cuota alimentaria, liquidación de prestaciones sociales, interdicción judicial, prescripción de inmueble. Contacte al abogado Diego Fernando Perlaza Rodríguez. Celular 312-885-9011. 312-885-9011. Abogado, muy buen día, bienvenido. Muchas gracias, María Paula, a usted, a Néstor Castaño, y por supuesto a la audiencia que nos deja llegar a los hogares de los caleños y los vallecaucanos. Nuestra línea de contacto, como todos los días la mencionamos, muy sencilla, es una línea celular, 312-885-9011. 312-885-9011. Recuerden, amigos oyentes, que estamos a puertas de una reforma pensional, y para efectos de ellos hay mucha gente que seguramente va a quedar dentro de ese régimen de transición y otros quedarán por fuera. Va a existir seguramente esa reforma con algunos beneficios para unas personas y para otros con malas noticias, de modo pues que esperemos a que esa reforma pensional salga pronto, si se aprueba o no se aprueba, para efectos de poderle comunicar concretamente qué es lo que se viene a futuro. Mientras tanto, tenemos que el reconocimiento y una pensión de vejez son para las mujeres edad 57 años, hombres 62 años, con 1.300 semanas en el fondo administrado por Colpensiones. En los privados, las semanas mínimas para pensionarse son de 1.150. Hablamos de un capital, pero la gran mayoría de personas no alcanzan a reunir el capital, de modo pues que nos vamos a la garantía de pensión mínima para lograr esa prestación económica con 1.150 semanas. Esto desde el punto de vista de los requisitos, también 57 años de edad para las mujeres, 62 años para los hombres, con un capital equivalente al 110%. Si no tiene el capital, pues nos vamos a buscar las 1.150 semanas para tener derecho a esa prestación económica, ya sea en un fondo de pensiones de Porvenir, de All Mutual, de Colfondos, de Protección y Porvenir. Esas entidades son las privadas. Y Colpensiones, ya saben, la misma edad, 57, las mujeres, 62, los hombres y 1.300 semanas. Si usted tiene alguna inquietud jurídica respecto a las pensiones, pueden comunicarse con ese amigo y servidor para que agende una cita. Recuerde que la situación suya puede ser distinta desde el punto de vista de
su proyección laboral que usted haya tenido y esa proyección que pueda tener al momento de liquidar su prestación económica. Ya saben los colombianos que estamos a las puertas de una reforma pensional, de modo pues que lo que se viene a futuro pues es para comunicarse, pero una vez esté ya definido, para ser muy concretos en estos temas. 312-885-9011, mi línea de contacto. Abogado, ¿puedo solicitar la devolución de saldos en este momento? Es decir, estoy en el fondo privado, tengo los 62 años, en el caso de las mujeres tienen los 57 años, pero no logra reunir las 1.150 semanas para solicitar una pensión de garantía mínima. ¿Puedo solicitar esa devolución de saldos junto a esa devolución del bono pensional? Claro que sí, amigo oyente, lo puede hacer, solamente que en el fondo privado solamente van a proponer redimir ese bono a los 62 años. O los 60 años en el caso de las mujeres. Si tienen inquietudes sobre este tema, sobre una indemnización, sobre un reajuste, ya en el caso de los militares, de la asignación de retiro de conformidad al IPC del año 1997 al año 2004, pues podemos hablar de estos temas. Si no es su tema, amigo oyente, pero tiene un familiar, un amigo, un ser querido que necesita adelantar esa asesoría especial ante los fondos, pues le podemos brindar esta para que esté con esa claridad pertinente ante un reconocimiento pensional. Ah, pero quiero sobre una asesoría sobre una sucesión, sobre un divorcio, claro que sí, lo podemos hacer igualmente. Don Héctor Castaño, ya saben, don Héctor Castaño, que ya usted alcanzó a reunir sus requisitos, no tiene problema, como me está escribiendo, pero aquí es que sí puede tener problemas para el reconocimiento, ¿no? Siempre va a existir un régimen de transición. Entonces, en pensiones, en sucesiones, en divorcios, en liquidación de la sociedad conyugal, en contratos de arrendamiento, entre otros temas, le podemos ayudar, le podemos asesorar. 312 885-9011. Me despido. Muchas gracias, María Paula Toro, don Héctor Castaño, con la recomendación especial para que compren sus accesorios, sus alimentos para peces y los peces ornamentales en el barrio Floralia. Llega gente de la Floresta, llega gente de otras partes de la ciudad de Cali a comprar sus alimentos, sus peces ornamentales. Donde Andrés, en el barrio Floralia, diagonal al colegio Floralia. Ahí está Donde Andrés, donde le ofrece esta variedad de productos, como dicen, maní en diferentes presentaciones, pero también peces, bailarinas, koi, tiburones. Bueno, hay una cantidad de animalitos y peces ornamentales maravillosos para que usted pueda asistir a este sitio Donde Andrés en el barrio Floralia, diagonal al colegio Floralia. Cualquiera le dice donde Andrés está ahí frente a o diagonal al colegio Floralia. Me despido, muchas gracias don Héctor, y mañana estaremos en otro tema importante de interés. Permiso. Abogado Diego Fernando Perlaza Rodríguez, asesoría y representación jurídica en sucesiones, pensiones, divorcios, contratos de arrendamientos, regulación de cuota alimentaria, liquidación de prestaciones sociales, interdicción judicial, prescripción de inmueble. Contacte al abogado Diego Fernando Perlaza Rodríguez, celular 312-885-9011, 312-885-9011. Hola, soy Dali, tu consejera espiritual, y estoy aquí para ayudarte. Entre el cielo y la tierra hay mucho que debes saber, y el tarot tiene algo para contarte. Marca ya el 312-883-5197. 312-883-5197. Me puedes encontrar en Facebook como Dali Tarot y en Instagram como @DaliTarot. Dali, tu guía espiritual. Proteja su salud y déjela en manos expertas. Doctor Ricardo Coral Rosero, homeópata iriólogo, para dejar sus enfermedades en el pasado. Doctor Ricardo Coral Rosero, especialista en enfermedades agudas y crónicas. Citas a los teléfonos 310 389
6470. Atención de lunes a sábado. Doctor Ricardo Coral Rosero, médico homeópata e iriólogo. Su salud en buenas manos. Muy bien, recuerden, amigos oyentes, que para efectos de una consulta personalizada con el servidor, pues vamos a hacer algo especial. Muchas gracias, María Paula, por permitirnos comunicar y hacer extensivo esta invitación para que la gente el día sábado tenga una consulta personalizada. Esa consulta el día el sábado sería gratuita para muchos oyentes. Recuerden que este mismo servidor siempre pues cobra sus honorarios por sus consultas, por sus asesorías. De modo pues que si usted quiere, amigo oyente, agendar una cita especial para el día sábado, puede llamar a la línea telefónica 312-885-9011. Es una cita gratuita, una cita personalizada. Ojalá llegue con los documentos o llegue con esa información clara y precisa. El día sábado, para usted, amigo oyente, que tiene esa inquietud respecto a una pensión de vejez, de invalidez, de sobreviviente, una devolución de saldos, una indemnización sustitutiva, que quiere reclamar los intereses moratorios porque le reconocieron su pensión por fuera del término legal, que quiere preguntar sobre un traslado de régimen pensional, que usted, amigo oyente, pues desea adelantar ese trámite de sucesión, pero hay personas que son herederos y que no quieren participar de ella porque creen tener un mejor derecho. Estos temas y otros los podemos tratar, amigos oyentes, en esta consulta especial, esta consulta gratuita para el día sábado. Pero usted debe agendar su cita para... Hay que ser ordenados en la vida y, por supuesto, darle esa prioridad también a usted y a otras personas. Para que se agende en la línea celular 312-885-9011. Solamente consulta gratuita para el día sábado. El día sábado te vamos a atender con muchísimo gusto en el centro de la ciudad para la gente que agende su cita en el 312-885-9011. Son las 9 de la mañana, 34 minutos. Estoy ubicado en el centro de la ciudad, frente a Bancolombia. Bancolombia, la principal del centro, es por la calle 11, número 561. El edificio se llama Valer. Agende su cita para darle el número de la oficina para que usted pueda absolver todas esas inquietudes respecto de una pensión, un reconocimiento como herederos, que iniciaron el trámite de sucesión y me dejaron por fuera, qué solución jurídica se les puede brindar. De modo pues que todos esos temas jurídicos, si usted, amigo oyente, en el transcurso de la semana, de lunes a viernes, se le hace difícil, el día sábado vamos a tener esta consulta gratuita para los oyentes de Naturaleza y Salud. Abogado, muchísimas gracias. Aquí lo esperamos. Muchas gracias. A usted, muchas gracias. Muchas gracias, María Paula. Don Héctor Castaño. Abogado Diego Fernando Perlaza Rodríguez, asesoría y representación jurídica en sucesiones, pensiones, divorcios, contratos de arrendamientos, regulación de cuota alimentaria, liquidación de prestaciones sociales, interdicción judicial, prescripción de inmueble. Contacte al abogado Diego Fernando Perlaza Rodríguez. Celular 312-885-9011. 312-885-9011. Continuamos en Naturaleza y Salud y nos vamos a ir a escuchar el doctor Ricardo Coral Rosero, que nos acompaña el día de hoy. Les recuerdo el teléfono de la bodega, 524-1791, 524-1791.
9-1. Aquí encuentran la crema Sidicán, que es muy importante que la tengan en cuenta. La crema Sidicán la van a encontrar. Héctor, nos podemos ir entonces a mensajes que nos tiene usted aquí en todo el área y luego nos conectamos con el doctor Ricardo Coral Rosero para el día de hoy. Hola, soy Dali, tu consejera espiritual, y estoy aquí para ayudarte. Entre el cielo y la tierra hay mucho que debes saber y el tarot tiene algo para contarte. Marca ya el 312-883-5197. 312-883-5197. Me puedes encontrar en Facebook como Dali Tarot y en Instagram como @DaliTarot. Dali, tu guía espiritual. Proteja su salud y déjela en manos expertas. Doctor Ricardo Coral Rosero, homeópata iriólogo, para dejar sus enfermedades en el pasado. Doctor Ricardo Coral Rosero, especialista en enfermedades agudas y crónicas. Citas a los teléfonos 310-389-6470. Atención de lunes a sábado. Doctor Ricardo Coral Rosero, médico homeópata e iriólogo. Su salud en buenas manos. Continuamos en Naturaleza y Salud y nos vamos para el consultorio del doctor Ricardo Coral Rosero, que ya nos está acompañando. Hemos tenido un poquitico de problemas en la comunicación, pero lo más importante es que ya lo tenemos aquí y lo vamos a escuchar. Doctor, muy buen día. Muchísimas gracias. ¿Qué nos tiene para hoy? María Paula, muy buenos días y un saludo muy cordial para todos nuestros oyentes. Hoy vamos a hablar acerca de la endometriosis. Fíjense que en esta enfermedad, las células del endometrio, que es el recubrimiento del útero, se desarrollan también en otras partes de la cavidad abdominal. La endometriosis produce una gran cantidad de síntomas diferentes, entre ellos dolor incapacitante en el útero, la parte baja de la espalda y la cavidad pélvica antes y durante la menstruación. Dolor intermitente durante todo el ciclo menstrual, dolor durante las relaciones sexuales, sangrado excesivo durante la menstruación con grandes coágulos y fragmentos de tejido, náuseas, vómito y estreñimiento durante la menstruación e infertilidad. Fíjense que como el sangrado menstrual suele ser tan abundante, se puede presentar anemia por deficiencia de hierro. Las mujeres cuyo ciclo es inferior a 27 días y aquellas cuyo periodo menstrual es superior a una semana son las que más riesgo tienen de presentar anemia. Al parecer, hay familias en las cuales las mujeres son más vulnerables a la endometriosis y también suele ser hereditaria. Los crecimientos de tejido endometrial fuera del útero suelen presentarse en los ovarios, las trompas de Falopio, la vejiga, el intestino, la base de la pelvis y el peritoneo, que es la membrana que recubre las paredes de la cavidad abdominal, así como también en el interior de la musculatura del útero. El lugar donde se desarrolla con más frecuencia la endometriosis es en el fondo de la cavidad peritoneal pélvica. No es común la presencia de crecimientos endometriales por fuera del área pélvica. Durante el ciclo menstrual normal, el cambio hormonal propicia el crecimiento del endometrio que se prepara para un posible embarazo. También conduce a la maduración de un folículo de uno de los ovarios y a la liberación de un óvulo. Unos tejidos de la trompa de Falopio en forma de minúsculos dedos atrapan el óvulo y dos pequeños cilios, que son una especie de pestañas vibrátiles del interior de la trompa, lo transportan hacia el útero.
si el óvulo no es fertilizado en las 24 horas siguientes a su liberación aproximadamente, el recubrimiento del útero se muere, se desprende y se expulsa por la vagina durante la menstruación. Aunque no están dentro del útero, los crecimientos anormales de endometriosis también reaccionan a los cambios hormonales que controlan la menstruación. Al igual que el recubrimiento uterino, esos fragmentos forman tejido cada mes, luego se descomponen y sangran. Pero fíjense que la sangre de esos crecimientos no tiene manera de salir del cuerpo. El tejido circundante absorbe esa sangre en un proceso bastante lento. Mientras tanto, la sangre se acumula en las cavidades del organismo. Toda la secuencia, desde el sangrado hasta la absorción, puede ser muy dolorosa. Fíjense que, como la endometriosis depende de los ciclos hormonales, muchas mujeres experimentan una mejoría durante el embarazo, ya que la gestación interrumpe temporalmente esos ciclos. Hay casos en los cuales la mejoría es permanente, quizás porque la interrupción del ciclo de crecimiento, sangrado y cicatrización les permite a los crecimientos existentes curarse y desprenderse. Sin embargo, en otros casos, el alivio solo es pasajero y cuando el ciclo menstrual se normaliza, vuelven a aparecer los síntomas de la endometriosis. Un gran porcentaje de las mujeres que sufren de endometriosis nunca han estado embarazadas y hasta el 30% de las mujeres infértiles tienen endometriosis. Sin embargo, no está clara la relación exacta entre la infertilidad y la endometriosis. La comunidad médica debate sobre si la endometriosis causa infertilidad, si postergar el embarazo conduce a la endometriosis, o si existe una interacción entre ambas posibilidades. El procedimiento más utilizado para diagnosticar la endometriosis es la laparoscopia y generalmente no requiere hospitalización. Pienso que nosotros en la homeopatía tenemos excelentes medicamentos para curar este problema de la endometriosis, inclusive para otros casos como es, por ejemplo, la menstruación prolongada, la menstruación inhibida, la menstruación dolorosa, la menstruación intermitente y todos esos cambios. Recuerden que nuestra especialidad es el tratamiento de las enfermedades agudas y crónicas y que nos apoyamos con el diagnóstico a través del iris de los ojos, que nos permite ver internamente nuestro organismo y poder tener con ello un diagnóstico mucho más claro y preciso. Pueden llamar a pedir sus citas al celular 310-389-6470. 310-389-6470, María Paula. Doctor, muchísimas gracias por la compañía del día de hoy, por esos buenos mensajes. Y bueno, aquí lo esperamos el viernes nuevamente, otro ratico. Bueno, María Paula, mil y mil gracias. Y para todos, salud, paz y amor. Proteja su salud y déjela en manos expertas. Doctor Ricardo Coral Rosero, homeópata iriólogo, para dejar sus enfermedades en el pasado. Doctor Ricardo Coral Rosero, especialista en enfermedades agudas y crónicas. Citas a los teléfonos 310-389-6470.
Atención de lunes a sábado. Doctor Ricardo Coral Rosero, médico homeópata e iriólogo. Su salud en buenas manos. Continuamos en Naturaleza y Salud y nos vamos con Janet Villarraga, que nos va a acompañar hoy. Vamos a hablar de esencias florales de Sol Aroma y Janet nos está indicando cómo utilizar las esencias y aceites esenciales que se encuentran también en la bodega de María Paula al 524-1791. Ya estamos con Janet. Janet, muy buen día, bienvenida. Aló. Sí, aquí la escucho. Muy buenos días. ¿Qué nos tiene para el día de hoy de Sol Aroma? Muy buenos días, doña Paula. Muy buenos días a toda la audiencia del programa. Como todos los días, tenemos consejos de bienestar. Como usted lo dice, vamos a hablar de esencias florales. En primera instancia, les voy a contar cómo se toman. Las esencias florales, sea una sola, sea un compuesto, se pueden tomar 10 gotas sublinguales 3 veces al día. Pero hemos recibido del doctor José Miguel Rivera un consejo muy práctico y es colocar 35 gotas en una botella de agua y tomar sorbo a sorbo durante todo el día. ¿Qué ventaja tiene de utilizar las esencias de esta forma? La voy a estar tomando con la frecuencia adecuada, no se me olvida ni dónde las dejo. Y fuera de eso, comienzo un frasco y no lo abandono hasta que lo termine. Porque esto es muy importante. La constancia, cuando estoy utilizando una esencia floral, es importante. Siempre se recomienda comenzar un tratamiento con 3 frascos como mínimo y de ahí en adelante la cantidad que la persona requiera de acuerdo a su estado de ánimo. Si vayamos a los diferentes estados de ánimo, porque son muchas las desarmonías que se le presentan y que podemos equilibrar utilizando las esencias florales. El compuesto buen genio, por ejemplo, nos va a ayudar para cambiar el temperamento, para aquellas personas que son muy irascibles, que se enojan muy rápidamente y que van afectando su hígado, este órgano tan importante, y resultamos enfermos justamente por tantas galletas. Hay que analizar la vida con calma, hay que mirar los problemas con tranquilidad y siempre buscar soluciones. No desesperarnos porque no tenemos empleo, por ejemplo. ¿Qué hay que hacer? Hay que buscar, agotar todas las fuentes y seguramente vamos a encontrar una labor a realizar para naturalmente generar ingresos que todos los seres humanos lo necesitamos para vivir. Esa es otra cosa muy importante, hacer nuestro presupuesto, para que no gastemos más de lo que recibimos. Entonces, porque si nos excedemos en los gastos, naturalmente nos va a dar mucha angustia y va a comenzar el estrés. Esa enfermedad que desde hace ya el siglo pasado afecta a la humanidad, y que naturalmente afecta muchos órganos de nuestro cuerpo, nuestra mente también, porque cuando estamos estresados no podemos pensar claramente. Por eso siempre les aconsejo aquietar los pensamientos utilizando la esencia floral del castaño blanco. Esta esencia es la que nos permite que no tengamos esos pensamientos tan persistentes, sino que nuestra mente esté libre y podamos siempre ubicarnos en lo que estamos haciendo. Porque si no lo hacemos, va a comenzar la desconcentración y comienzan los olvidos. Entonces comenzamos a pensar que ya perdimos la memoria, que ya no somos capaces de grabar nada, no recordamos dónde dejamos las gafas, las llaves, no recordamos los pagos de los servicios públicos. Entonces, qué bueno que mantengamos siempre nuestra mente despejada y estemos concentrados. Si notamos que nos está faltando un poquito de concentración, utilicemos el complejo aprendizaje, que lleva como principal componente el brote de castaño
que justamente nos facilita la concentración. Este compuesto siempre lo hemos recomendado muchísimo para los estudiantes, para las personas que tienen que tomar muchas decisiones en algunas ocasiones de una forma muy rápida. Entonces, tengamos en cuenta las esencias florales que ustedes las encuentran en la bodega con el servicio siempre a domicilio, comunicándose al 524-1791 o acercándose a cualquier punto de Artemisa. En todos los puntos de Artemisa van a encontrar los productos de Solaroma. Si tienen dudas, si tienen inquietudes, pueden llamarnos a Bogotá al teléfono 211-4183 o al celular 310-613-2983. Si quieren comunicación directa con el doctor José Miguel Pérez, le pueden escribir al WhatsApp 300-566-1797. Por el día de hoy le agradezco a doña Paula, al grupo que hace posible la comunicación, para todos ellos y para la gran audiencia del programa. Feliz día. Yané, muchísimas gracias por la compañía del día de hoy, por ese buen acompañamiento de Solaroma, que es muy importante. Yané, estaremos en contacto entonces mañana nuevamente. Muchas gracias. Bueno, yo continúo aquí en Naturaleza y Salud, ya para finalizar el programa el día de hoy, con todos nuestros invitados que siempre traen muy buenos aportes que son muy, pero muy importantes. Les recuerdo el teléfono de la bodega, 655-0940, 655-0940 y 655-3107. Esa es la línea telefónica de la bodega. Aquí encuentran las esencias florales, los aceites esenciales, que son muy importantes, de Solaroma. Pero también está como producto exclusivo el aceite de ratero y el aceite de titri, también son de Solaroma. Teléfono 655-0940, porque hoy hemos estado llamando a esta línea, esa es la línea de Todelar, esa no, la de la bodega, 524-1791, en la línea telefónica de la bodega. Aquí encuentran la crema Sidican, el aceite de titri, el aceite de ratero, que es para mantener alejado de virus, de todo lo que nuestro entorno nos puede estar rodeando. Está también la clorofila, la moringa y toda la línea de cuidado de la piel. Tengamos en cuenta que hoy es el último día de la promoción del colágeno. Por la compra de dos colágenos tiene un precio mucho más especial. Hoy es el último día de esa promoción para que la aprovechen. 524-1791. 524-1791. Bueno, y me despido el día de hoy, que tuvimos un programa con muchos invitados y muy, pero muy, muy especial. A Héctor, muchísimas gracias. Y la transmisión, pues hoy no se pudo hacer en directo, pero en un momentico estará llegando para que lo puedan escuchar, este programa a la hora que quieran, por Facebook, por YouTube, por Spotify. Buscan a Paula Toro o María Paula Toro, como ustedes lo quieran, o Naturaleza y Salud también. 524-1791. Héctor, muchas gracias y a todos los espero mañana. Chao, chao. En Radio Calima, 940 AM. Finaliza por hoy Naturaleza y Salud. Volveremos con los temas que a usted le agradan, tratados en forma amena, con positividad y profundidad. Naturaleza y Salud.